Anu, Luz Montes, Ana Cristina Trepo, Hugo Mario Paloma, Mejía, Cianora, Mariana Pau, Gonzalo Lazo, María Santos, Eduardo Durández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Nosotros seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Saludamos desde ya a quienes empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y también quienes se conectan todas las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de Noticias Colombia. Hoy tenemos un tema que yo creo que nos afecta a todos y es el del bolsillo, porque prácticamente hay una recesión cantada a nivel mundial. Por no sé, eso dicen los economistas más expertos. Diana, cuando hablamos de recesión, nos referimos específicamente a que se dan dos trimestres sin crecimiento de las economías. Y ya tuvimos que la economía norteamericana se contrajo en el último trimestre y entonces empieza a sudar a más de uno que dice el mundo va a recesión. Exacto, Camila. Y si nos ubicamos, por ejemplo, hace un año exactamente, pues los economistas en su mayoría, si les preguntaba, ellos estaban muy contentos porque se veía una recuperación económica después de la pandemia bien saludable. Ahora eso ha cambiado y hay tres factores en el momento que están impactando las economías a nivel mundial, tres factores que, como por nuestras economías que están súper interconectadas, pues nos pueden impactar a todos, aun cuando pueden darse esas recesiones, si es que se dan en momentos distintos. Estamos hablando de, primero, tenemos el tema del gas y de los precios del petróleo y del gas están impactando a Europa mucho. Esto ha llevado a un índice de inflación bastante grande, no solamente en Europa, pero en Europa es muy pronunciado. Tenemos ese factor primero. También tenemos un factor en Estados Unidos que parece que el Banco Central de Estados Unidos le inyectó mucho dinero a la economía durante la pandemia. Entonces ahora están, digamos, poniéndole las riendas, un frenón a eso en este momento, y la Fed va a subir las tasas de interés, como ya hemos visto que está poniendo el tate quieto a la expansión monetaria o esa política de expansión monetaria. Y por último, también tenemos una desaceleración de la economía china, que pues es una demanda muy grande porque ellos están tratando de controlar el COVID. Entonces, como hemos visto, ciudades enteras en cuarentena, esos tres factores en este momento están llevando unas complicaciones económicas que pueden impactar a muchas naciones, si no a todo el mundo. Mira. Y a muchas naciones como la nuestra, que ya estamos viendo la inflación, estamos viendo el Banco de la República subiendo tasas de interés, se nos está encareciendo a nosotros el crédito, al ciudadano de a pie. Si usted quiere una casa, si quiere comprar con tarjeta de crédito, eso nos está saliendo más caro y hay vientos de recesión. Y nosotros tenemos elecciones presidenciales. Bueno, ¿qué van a hacer qué proponen los candidatos presidenciales? ¿Qué proponen estas empresas económicas detrás de los programas y de las propuestas de los candidatos? ¿Cómo vamos a enfrentar en Colombia esa recesión que viene por cuenta de factores externos? Contactamos a campañas, contactamos a la campaña de Gustavo Petro, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Federico Gutiérrez y a la campaña de Rodolfo Hernández. La del doctor, la del ingeniero Hernández, nos dice que pues no tienen asesor económico, que son solo voluntarios los que están dentro de la campaña y que no tienen, digamos, como una persona pensando en cuál es la propuesta económica que le haría el país en una situación como que es que el mundo está hablando de recesión. Por eso quiero empezar por saludar a Gonzalo Hernández, el asesor económico de la campaña de Sergio Fajardo, está con nosotros a esta hora. Hernández, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Usted, señor Hernández, coincide que se nos viene una recesión a nivel mundial, ¿no? Porque es el debate que hay también entre los economistas, y es que los vientos de recesión los vamos a tener. Tenemos un panorama económico mundial muy complicado, pero antes de desarrollar esa idea, quiero hacer un par de comentarios adicionales. El primero es que Sergio Fajardo y el equipo económico nunca estuvimos contentos con el triunfalismo del gobierno acerca de las cifras de crecimiento. En muchas ocasiones se declaró que el diagnóstico de ese crecimiento correspondía a un rebote, resultado de
la desaceleración en el año 2020, en el que el PIB cayó en casi 7%, y eso explica ese crecimiento de 11% en 2021, pero bajo unas condiciones muy frágiles que ahora nos expone a ese contexto mundial adverso. Y el segundo comentario que creo que va a ser parte de... Es importante, ya vamos a ahondar en ese punto, a ver si Colombia pues depende de lo que pase a nivel internacional, o tenemos nosotros la capacidad de generar política fiscal y política monetaria para poder sobrellevar las crisis económicas. Quiero saludar ahora a Diego Guevara, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, que también está con nosotros. Señor Guevara, bienvenido, gracias por acompañarnos, y ustedes no va a ser nada fácil. Buenos días, Camilo, bueno, a Gonzalo, a Jorge, a toda la audiencia del radio. Realmente, digamos que el panorama actual macroeconómico en términos globales viene fundamentalmente afectado por el aumento en precios de petróleo, la incertidumbre de la guerra en Ucrania, la normalización de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo cual también genera una salida de capitales de economía en la periferia. Entonces, todo esto genera, digamos, un mayor riesgo, sobre todo para las economías emergentes, y allá hay un reto, ¿no? Realmente esto no va a ser solo un reto únicamente para Colombia, sino que Colombia es cada vez más interconectada a buscar elementos. Y yo coincido con Gonzalo que realmente la recuperación que se nos vendió tiene que ver con el efecto base, que en un año tan bajo como el 2020, pues todos los datos para el 2021 fueron maravillosos, pero cuando ya se mira tasas de empleo, cuando se mira niveles de inflación de Colombia, buscándote en otras latitudes, pues allí hay un problema. Entonces, pues realmente... Bueno, saludo a la última campaña, la de Federico Gutiérrez, acompaña a Jorge. Todos los oyentes. Evidentemente, lo que está enmarcando en este momento toda la coyuntura internacional, la mejor palabra es incertidumbre. Uno no sabe para dónde vamos, cómo vamos, porque claramente hay muchos choques que están pasando el tiempo. Pero yo creo que algo que uno tiene que pensar siempre y que se vuelve un factor importantísimo en este momento en la coyuntura que estamos, es el rol del Banco de la República. El rol del Banco de la República es importantísimo para la inflación que se viene, para la salida de capitales que hablaba Diego Guevara ahorita, que se viene. Entonces, ese rol y esa independencia del Banco de la República, yo creo que es un elemento central que debemos tener en esta discusión de política económica en el país. Ahí es donde va a haber muchos elementos importantes y, por supuesto, tener un gobierno que sea lo suficientemente responsable para hacer frente a la incertidumbre que se viene en el mercado, digamos, en el mercado externo. Y eso es lo que estamos trabajando dentro de la campaña de Federico Gutiérrez. Es una realidad por la de desarrollo en China. A nivel mundial no sea la mejor, y eso nos afecta a nosotros en Colombia también, que nos vuelven más caros a los primeros. Pues se vuelve más caro sacar un crédito, porque se desacelera la economía, porque hay problemas de empleo. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ya vemos que con esa les va a tocar bailar al que llegue a la Casa de Nariño el próximo 7. Yo por eso, Camila, le quiero preguntar al señor Guevara, porque pues, digamos, es
Salva la República, que es una entidad independiente, pues hay muchas críticas alrededor de seguir subiendo la tasa. Sí, mira, realmente, digamos, hoy gran parte de las organizaciones hay nada al país, depende, digamos, de temas externos fundamentales, de las presiones de altos costos y materias primas, digamos, precios, o sea, todo lo que generó la ruptura en la cadena global de suministro. Entonces, hay francos, o sea, el banco ha tenido un rol importante, sin embargo, la política monetaria local es bastante limitada y de alguna manera una política sumamente asociada con elevar las tasas de interés, digamos, a tope. Únicamente la inflación, eso también tiene que ser muy favorable para los sectores financieros, una inflación muy controlada, que no pierdan rendimiento de sus portafolios, termina por afectar el crecimiento. Esto lo vimos ya en 2016, cuando el banco elevó las tasas sumamente de una manera drástica, y esto generó un crecimiento muy vivo del año 2017, ¿no? Y además es que aquí hay que decirlo, el empleo no ha repuntado a niveles previo a la pandemia. Entonces, allí lo que hay que buscar es una ponderación, digamos, de los objetivos, y por eso también desde esta campaña se ha insistido que la Junta del Banco Directivo y también a actores de la industria, del sector real, y únicamente a actores financieros para ponderar los objetivos entre inflación y crecimiento, ¿no? Recordemos, el del empleo no ha vuelto a los niveles dígitos antes de la pandemia, y ser obsesivos con la inflación. Por supuesto, es importante controlarla, pero hay que buscar una ponderación entre objetivos. Pero ahí, doctor, señor Guevara, pues digamos, dando el control de la inflación al margen de lo que piense el gobierno nacional. Eso como una contrapregunta para usted, señor Guevara. Quisiera que Gonzalo Hernández, que es el asesor de la campaña de Sergio Fajardo, nos contara un poco cómo hacer para bajarse de ese columpio. Dicen ustedes que la idea es que Colombia no dependa tanto de los factores externos, pero me parece que ustedes concluyeron que sí, que inevitablemente la economía colombiana pues se mueve por cuenta de lo que pasa por fuera del país. Pero solo rápidamente toda la pregunta, ¿cómo es que la Corte de Sustentabilidad en 1999 dice el Banco de la República canónicamente tiene como objetivo la inflación? A pesar de su independencia, también debe dar por el crecimiento. Entonces, esto es un punto bien importante y allí es donde está el debate que se respeta desde esta campaña de la independencia del Banco Central. Y eso lo digamos. Claro, pero eso no implica que la responsabilidad del banco sea ponderar objetivos de crecimiento e inflación. Esta situación de inflación tiene que ser abordada de una forma integral, teniendo en cuenta que parte de la explicación, aunque hay razones externas, tiene que ver con un deterioro de la capacidad productiva durante la pandemia y tiene que ver con elementos que no son estrictamente coyunturales, sino que vienen desde hace muchos años. Bajarse de ese columpio en que uno deja de depender de los vaivenes internacionales tiene que ver con una estrategia de desarrollo productivo que, como ha declarado en muchas ocasiones Sergio Fajardo, tiene que estar ligada a una estrategia de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Esto significa mejorar la capacidad productiva del sector privado, mejorar la capacitación de los trabajadores, hacer énfasis en los sectores agrícola e industrial que han estado desplegados por mucho tiempo, que tienen una capacidad combinada, por un lado, de aumentar la productividad laboral que se traduce en más salarios, y por otro lado, de absorber más empleo. Y esto, por supuesto, viene ligado a un contexto de competitividad. Ahora, yo quiero, en este punto, también volver uno de los comentarios de Camila. Esto no son cifras frías macroeconómicas alejadas, tienen que ver con los ciudadanos. La ausencia de un modo de desarrollo productivo
que genere empleo de manera sostenida, que pueda resolver los problemas de desigualdad y de pobreza, que no termine, aunque la economía rebote y es que ya no se posiciona en el año 2021, tiene que ver con el malestar social y con la inconformidad de la gente. Una verdadera estrategia de desarrollo productivo puede atender varios objetivos a la vez, como el primero, Sergio Fajardo. En primer lugar, generar más empleo. Tenemos una meta de 1,5 millones de empleos, complementados además con una estrategia de corto plazo basada en un programa de emergencia. Tiene elementos ambientales, porque esa transformación productiva tiene que darse con unos estándares que permitan una sinergia agroecológica. Tiene el espíritu de Sergio Fajardo en el sentido de que la educación es un motor transformador. Y por último, también nos brinda elementos de seguridad en un sentido amplio, que la seguridad alimentaria se ha convertido en uno de los asuntos más críticos para la población colombiana. Esa inflación del 8% que estamos hablando aquí esconde detrás una inflación que puede superar el 15% en los alimentos y que además golpea más a las clases más pobres de este país. Entonces, la estrategia de atención a la inflación, por supuesto, debe contar con medidas de estabilidad en las instituciones bien vinculadas, bien coordinadas del Banco de República y del Ministerio de Hacienda, pero también requiere una estrategia de desarrollo productivo que fortalezca las capacidades productivas del país. Pero entonces, acá están diciendo tanto de la campaña de Gustavo Petro como de la campaña de Sergio Fajardo, que ese triunfalismo que tuvo el gobierno del presidente Duque con el crecimiento, pues en ese momento era un efecto rebote, que realmente eso no era cierto, pues a prioridad de la recuperación de la economía. Y por eso yo ahí quiero preguntarle a Jorge Llano, perdón, el asesor médico, es que en cierta medida es como la continuidad del gobierno del presidente Duque. Jorge, sobre esa asociación que tienen sus colegas, de decir, oiga, aquí en Colombia nosotros realmente no estamos tan bien. La recuperación económica no es tan profunda como lo creíamos, porque esto rebote después de la pandemia. Pero el tema de la recesión nos va a golpear, el tema de la inflación nos va a golpear y de desempleo y de todo lo que estamos de lo que estamos viendo. ¿Cuál es la respuesta a esa apreciación y propuesta? Porque sí se entendería que es como seguir un poco lo que viene haciendo el gobierno del actual mandatario. Mire, yo creo que hay varios elementos ahí con tu pregunta. Y es lo siguiente. Primero, tiene que mirar de esos factores internacionales que nos pueden convenir incluso y que nos pueden afectar. Si estamos hablando, por ejemplo, del un dólar, un barril de petróleo Brent que está a $108 por barril y estamos poniendo eliminar, por ejemplo, todas las producciones de petróleo y perdernos ese boom de commodities de ese momento, pues claro que nos preocuparíamos más, ¿sí? Pero estamos diciendo que no somos un exportador de petróleo y esto también va a ayudar a otros capitales que haya financiamiento acá interno y que mejore la economía. Entonces también es importante dentro de toda esa estrategia estable también lograr ver cómo aprovechamos este momento para que efectivamente esos efectos que va a pasar, la subida de las tasas de las FED, la posible recesión en Estados Unidos, pues no nos afecte tan duro a nosotros como país. Eso digamos en el corto plazo. Quiero hacer un comentario muy puntual que es sobre el tema de la inflación y el tema de la inflación como pega a la gente de menos ingresos. Poner la inflación en un segundo nivel, ¿sí? Es un error monumental. Si hoy vemos, por ejemplo, las cifras de pobreza en la zona rural subió con respecto al año anterior solo por el efecto de inflación. ¿Quiénes son los que más los pagan individualmente en la inflación en Colombia? Son, o en el mundo en general, las personas de menores ingresos. Es decir, que eso no nos debería importar o nos debería importar menos, ¿sí? Es un error, pues,
bastante grande. Es un tema que debemos tener en cuenta cuando hablemos de cambiar las reglas de juego del Banco de la República, ponerle gente que no esté tan interesada en la inflación, en la junta directiva y demás. Eso hay que tener en cuenta. Y lo otro es, no es el tema de si es continuidad o no de Duque. Hay unos temas que claramente toca reforzar. Efectivamente, el crecimiento, que sí fue muy, obviamente, crecimiento e inflación. Adicionalmente, en la junta directiva han venido con la generación de sectores. Recordemos que Gustavo venía de la sociedad de la casa. Entonces, eso es lo que se plantea, ¿no? Buscar el entonces qué ponderen los objetivos, porque el crecimiento es fundamental. Entonces, aquí estamos hablando ni de cambio de reglas de juego, ni que la inflación importe menos, no, pero la inflación importa igual que el crecimiento. A las personas también les afecta el desempleo y es el mayor tema que decía Keynes. Entonces, yo creo que esto es importante clarificarlo en estos escenarios. Ya que tenemos la clarificación del doctor Guevara, ahora sí me gustaría volver a uno de los que usted habló en específico, habló del petróleo y cómo nos ofrece una oportunidad de crecimiento en este momento y también de atraer más inversión para que crezca la economía del país, generando más y demás. En este momento tenemos unos precios de petróleo muy altos, es cierto, pero si la historia nos enseña algo, es que esos precios del petróleo van a volver a bajar y no se van a mantener muy por encima. Que el banco en su autonomía y por la sentencia de la Corte puede ponderar los objetivos de crecimiento e inflación. Adicionalmente, en la junta directiva ya han venido personas que no vienen del sector financiero. Recordemos Carlos Gustavo Cano, que venía de la CAN, de la sociedad de la SAC. Entonces, eso es lo que se plantea, ¿no? Buscar entonces qué ponderen los objetivos, porque el crecimiento es fundamental. Entonces, aquí no estamos hablando ni de cambio de reglas de juego, ni que la inflación importe menos, no, pero la inflación importa igual que el crecimiento. A las personas también les afecta el desempleo y es el mayor drama que decía Keynes. Entonces, yo creo que esto es importante clarificarlo en estos escenarios. Doctor Llano, ya que tenemos la clarificación del doctor Guevara, ahora sí me gustaría volver a unos puntos de los que usted habló. En específico, habló del petróleo y cómo nos ofrece una oportunidad de crecimiento en este momento y también de atraer más inversión para que crezca la economía del país, generando más empleo y demás. En este momento tenemos unos precios de petróleo muy altos, es cierto, pero si la historia nos enseña algo, es que esos precios del petróleo van a volver a bajar y no se van a mantener muy por encima de los, no sé, 30, 40, 50 dólares por barril a los que hemos visto a través de la historia. Es decir, los picos, en verdad, de precios altos han sido muy bajos. ¿Cuáles son sus propuestas para que nosotros dejemos de depender tanto del petróleo? Es decir, este es un momento en el que, perfecto, queremos más petróleo, queremos venderlo porque tenemos un precio alto, pero ¿cuáles son las propuestas para que el día de mañana, cuando se baje otra vez el precio, pues no tengamos que depender tanto de un petróleo mucho más barato y podamos dinamizar más la economía? No, es una gran pregunta y un poco por eso lo aclaraba. En el corto plazo uno tiene que, digamos, tener las ventajas de ese precio del petróleo, ¿sí? Pero evidentemente cuando uno habla de responsabilidad macroeconómica, tiene que saber que esos ciclos efectivamente no son eternos, ¿sí? Se espera y se estima por diferentes partes del mercado que esta subida de precios del petróleo va a durar, puede llegar a durar un par de años y eso pues es una ventaja que puede ser bastante grande para el siguiente gobierno si efectivamente hay un compromiso con seguir recibiendo esas regalías del petróleo. Pero lo que nosotros tenemos en el plan de gobierno es un plan de gobierno muy, digamos, pensado y sectorializado para que efectivamente otros sectores que son supremamente importantes para el crecimiento económico, como turismo, por ejemplo, se desarrollen a la luz de lo que, pues, de la, digamos, una, unas reglas de juego mucho más transparentes y que sean mucho más claras en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Tema de estatuto tributario. Lo que nosotros proponemos es un estatuto tributario que no se tiene que modificar en los siguientes 10 años, que sea lo suficientemente gradual para que todos conozcamos las reglas de juego claras y podamos hacer las decisiones de inversiones hoy, sin que se modifique ese estatuto tributario y que sea lo suficientemente gradual para que no sea un efecto inmediato que todos empezamos a pagar impuestos más o menos hoy, sino que además sea un estatuto tributario que nosotros conozcamos y que sepamos cómo va a ir evolucionando y eso nos ayude a traer inversión. Y con base entonces en ideas sectorializadas que tenemos en el plan de gobierno, pues la idea claramente es poder fortalecer, en parte apalancados con esos ingresos del petróleo, poder crecer los otros sectores y generar pues
más trabajo y generar una estabilidad en términos de crecimiento mucho más importante para el país. Siempre se nos ha dicho, Ana Cristina, que tenemos que votar informados y que tenemos que votar sabiendo realmente cuáles son los planes de gobierno de cada uno de los candidatos. Por supuesto, los candidatos no saben de todo. Los candidatos tienen que tener a expertos que les ayuden a construir ese plan. Y aquí estamos oyendo precisamente a quienes han ayudado a los candidatos a construir esa propuesta económica, que si usted me pregunta a mí, me parece la más importante por cuenta de la situación que se vive a nivel mundial. O sea, estas son las personas que se sientan a decir, mire, esto es lo que debería proponer el candidato frente a estas situaciones económicas que estamos viviendo. Y acá los estamos escuchando y por eso es importante. Es que esta conversación es la que a todos los que nos están oyendo, usted en su taxi, en la casa, en la oficina, donde esté, esta conversación es la que nos va a tocar el bolsillo. Es decir, estamos oyendo los que directamente nos van a tocar el bolsillo. Yo le quiero preguntar en ese sentido al doctor Hernández, porque uno siempre oye que Sergio Fajardo está diciendo vamos a hacer una transición suave, tranquila, una transición suave, tranquila. Siempre es la palabra, se juega mucho a la palabra transición. Y en el sentido de políticas económicas, le quería preguntar, el proyecto de Sergio Fajardo, ¿qué tiene de distinto o radicalmente distinto con lo que vemos en el gobierno Duque? Es decir, si hay un punto de, digamos, de diferencia que uno diga, en esto sí vamos a ser completamente diferentes, que también por eso lo han atacado, porque dicen, no, es que Fajardo va a seguir con algunas de las políticas de Duque. ¿Qué tanto se sigue, qué tanto se rompe? En este momento tenemos una... No, para mí el titular que describe bien el programa económico de Sergio Fajardo es el de una transformación seria, necesaria, por las razones que ya expliqué y que Sergio Fajardo ha identificado en muchas ocasiones, pero una transformación que se debe hacer de manera seria. Es decir, necesitamos un cambio de verdad en nuestro modelo de desarrollo, necesitamos un cambio en atender esos objetivos socialmente deseables como el del empleo, el de una mayor igualdad del ingreso, el de la reducción de la pobreza, pero la forma en que se hace es muy importante también. Y para poder atender mejor tu pregunta, Ana, tiene que ver con, en primer lugar, decir que el modelo continuista del presidente Duque es un modelo que no va a atender esos objetivos socialmente deseables, pero tampoco podemos enfrentarnos a unos riesgos de estabilidad o a unas transformaciones que no sean consistentes con todo un programa en donde sepamos bien cuáles son las fuentes de financiación, cómo va a ser la articulación del Estado con el sector privado, cómo van a participar también las comunidades. Y para ir a lo concreto, quiero mencionar algunos de los puntos de ese programa económico que construimos con un equipo en el que está José Antonio Campo y están otros expertos, en donde se rescata la importancia, por ejemplo, de tener una mejor infraestructura de los centros de investigación, de tener una mejor infraestructura física, pero también social, atendiendo el tema de la economía del cuidado, reconociendo que el desempleo ha afectado particularmente a las mujeres, que la inactividad laboral ha afectado a las mujeres. Ese tipo de temas no se atiende únicamente a través de medidas de mercado laboral, sino también a través de una infraestructura social que se construye en común, con Estado, con comunidad y con empresas, para poder mejorar la participación laboral de las mujeres. Un programa económico que tenga una visión regional, es decir, que entienda cuáles son las ventajas comparativas de las regiones y atienda las necesidades de las regiones. Eso es como, ligados a que tenemos que ser muy francos en que para poder construir esas capacidades se tienen que hacer ajustes presupuestales, pero también se tiene que reconocer la necesidad de más recursos, lleva a que hablemos en términos accesorios, en términos que gravitan alrededor de la estrategia de desarrollo productivo, de una reforma tributaria que recaudaría 33 billones de pesos, algo correspondiente a 3% del Producto Interno Bruto, como un punto que balancea importancia de recaudo, pero a la vez la forma nuevamente importa. Unos impuestos que serían pagados por las personas de más altos ingresos y riqueza en el país, en donde se termina unificando las tasas que pagan los asalariados con las tasas que pagan quienes reciben rentas de capital o ganancias extraordinarias de capital, con una lucha contra la evasión, pero no una lucha contra la evasión en lo abstracto, sino donde se reconocen la posibilidad de medidas confiscatorias para las personas que tienen activos que no han sido reportados y a la vez evitar que algunas personas naturales utilicen la configuración de sociedades para poder evadir y eludir impuestos. Eso son las cosas concretas que hacen del programa de Sergio Fajardo una propuesta de transformación que va en serio, pero que viene con seriedad. Es decir, ni continuismo ni saltos al vacío, es lo que Sergio ha repetido en muchas ocasiones.
Yo quiero preguntarle a Diego, que es el asesor de, a Diego Guevara, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro. Gustavo Petro es economista y de hecho tiene un doctorado en economía. ¿Qué tanto se deja asesorar? ¿O realmente las propuestas son principalmente de él? ¿O si hay un equipo conformado, entre otras, por usted que le dice, vea, esta es la propuesta que deberíamos tener? No, Camila, número uno, o sea, realmente el equipo económico del Pacto Histórico cuenta con más de 15 economistas, entre ellos Ricardo Bonilla, Luis Fernando Medina, mujeres como Natalia Molina, como Mary Laura, perdón, frente del lugar. Esto, digamos, es un equipo que construye, digamos, una hoja de ruta para el candidato y que supone que es la hoja de ruta que se debe seguir. Entonces, eso es importante clarificarlo, ¿no? Acá no son unas grandes cabezas, sino que hemos también tratado de tener un trabajo de construcción colectiva del programa. Hay un programa en el que creo que hay algunas diferencias claves con las otras campañas. Número uno, un plan, digamos, de choque al empleo. Nosotros no creemos en la desregulación y flexibilización del mercado laboral, que muchos otros piensan que flexibilizando el mercado y trabajo por hora se va a solucionar el desempleo. Y por eso proponemos trabajos de empleo garantizado, una política fiscal, digamos, mucho más ambiciosa en términos de llegar a un recaudo del PIB de alrededor del 5%, haciendo énfasis en lo distributivo. Y creemos que este es un punto, digamos, bien, bien clave, que diferencia una propuesta progresista y finalmente una agenda de transformación productiva. Y aquí importante también, acá yo creo que muchos nos han acusado un salto al vacío, y realmente aquí cuando se ha planteado parar contratos de exploración, simplemente es los nuevos que se van a abrir acá en esta campaña, los contratos de explotación petrolera continúan y los de exploración que ya existen también continúan. Entonces, básicamente, esto no es un salto al vacío, sino más bien pensar en el futuro de una transición y pensar en una transformación productiva y diversificación de diferentes sectores, como lo hablaba el Gustavo Petro. Entonces, yo creo que allí también hay que aclarar diferentes cosas, pensar en un agro con vocación productiva, pensar... Claro, pero déjeme lo interrumpo. Diferentes elementos. Déjeme lo interrumpo en una cosa que usted acaba de decir, que ya además la ha mencionado el candidato varias veces. Usted dice, nosotros tenemos una forma de ver las cosas un poco distintas. Nosotros no creemos en la desregularización laboral, o sea, en el tema del trabajo por horas, en el tema de trabajo por regiones, sino creemos en pleno empleo, en garantizar el empleo, pero ese empleo se garantiza desde el Estado. Y esa ha sido una de las, digamos, también de los interrogantes que se le hace a la campaña de Gustavo Petro, y es, oiga, ¿cómo van a garantizar que pueden contratar a todo el mundo desde el Estado? ¿Cómo se puede financiar eso? O sea, ¿cómo se paga? Porque al final, pues eso lo pagamos todos. Sí, no, ese es un punto, digamos, bien importante, ¿no? O sea, un plan de trabajo garantizado es que en un año ya el desempleo quede en cero y todo el que quiera trabajar, ¿no? Esto es un proceso, digamos, de manera progresiva. Actualmente en Colombia, Camila, tenemos para las cifras de marzo hay aproximadamente 2.900.000 desempleados. Un plan de trabajo garantizado, digamos, en la primera etapa apuntaría a buscar 500.000 trabajos, expandiendo programas que ya existen. Existen hoy programas de madres comunitarias, programas, digamos, focalizados en el agro, donde se pueden empezar a ponderar familias de bajos ingresos, que son las que más sufren con falta de trabajo. Y entonces, ¿cómo se va a financiar esto? Pues con una reforma fiscal ambiciosa, donde estamos apuntando a llegar al 5% del PIB, tratando de buscar impuestos donde realmente donde las personas de altos ingresos, que muchos de ellos antes tienen sus activos a nombre de empresas, allí hay que ir a esculcar y a buscar muy juiciosamente unas estrategias de recaudo. Pero señor Guevara, no es posible que déjame terminar, no es posible que en Colombia una gran parte de los apartamentos de más de 500 millones hoy estén a nombre de las empresas y no a nombre de las personas naturales. Entonces allí es donde hay que empezar a equilibrar las cargas tributarias para buscar un programa progresivo. Lo que nos ha mostrado es que regular el mercado laboral no ha traído empleo. El empleo no es como las mandarinas, que si tú haces el valor de las mandarinas, la gente las compra. No, cuando tú haces el valor del trabajo y regulas el salario, lo que creas es explosiones de informalidad. Entonces allí está la propuesta, y esto de nuevo, esto es una forma de transición que va a ir acompañada, por supuesto, de la reforma fiscal que se logre, ¿no? Esto hay que mirarlo, y de allí es la estrategia, digamos, de la propuesta de trabajo garantizado, que requiere un espacio de tiempo para consolidar. Usted dice esto necesita un espacio de tiempo, pero esa que es una de las propuestas pues más polémicas, digámoslo así, por lo novedosa, por lo que hay gente que no la comparte, decir, oiga, que se vaya a garantizar el empleo desde el Estado a toda la gente, entendiendo que obviamente llegar a cero empleo es imposible. Usted dice, requiere de tiempo, ¿requiere de cuánto? Porque también el propio candidato Gustavo Petro ha dicho, yo no, o sea, lo que nosotros proponemos, imaginamos que a nivel económico, sobre todo, pues es una transformación que no se puede dar en 4 años, que es una transformación que dura mucho más tiempo. ¿Esta del empleo cuánto dura? Mira, quiero aclararte algo, o sea, el programa de empleo
garantizado, no es que yo te garantice un empleo para siempre, simplemente es un buffer en que las personas, mientras nuevamente encuentran empleo en el mercado privado, pueden encontrar allí, digamos, una fuente de ingresos. Es decir, el programa de empleo garantizado es un programa permanente, pero no para que las personas se queden allí todo el tiempo, sino como un trampolín para nuevamente restablecerse al ingreso privado. Y esto es muy importante en los esquemas de Job Guarantee, de trabajos verdes y demás. De nuevo, ¿cuánto dura? Pues nuevamente, acá hay un presupuesto asignado, digamos, para el siguiente año. Entonces, en el primer año, el margen de manejo, siendo realistas, es pequeño, pero nosotros aspiraríamos a que sea el segundo o tercer año, al menos en el programa de trabajo garantizado, tener 300.000 y 400.000 empleos, que si logramos bajar de 2.900.000 a 2.500.000 en el segundo o tercer año, de la mano, digamos, de una primera reforma fiscal, que es el objetivo que tiene que hacer cualquier campaña acá, pues lo podemos lograr. Pero nuevamente esto también irá sujeto a las posibilidades de reforma fiscal que se logren. Pero entonces, eso es claro, ¿no? Esto acá no es que todo lo que quiera, no, esto es un buffer de empleo, no, y esto no compite con el empleo privado, esto también es muy claro dejarlo, ¿no? Esto no compite con el empleo privado, sino más bien un buffer de empleo y un trampolín para cuando nuevamente, después de esa recesión con la que empezamos hablando, cuando se restablezcan las condiciones macroeconómicas, pues la gente puede volverse a insertar al mercado privado. Esa es la propuesta concretamente de trabajo garantizado. Señor Hernández, yo quiero volver un poco al tema de la inflación, porque lo que estamos viendo son 15% de inflación en alimentos. ¿Qué proponen ustedes? Es decir, se ha escuchado mucho en esta campaña acerca, pues, de quitar aranceles, de proteger ciertas industrias, de garantizar, pues, digamos, el suministro de alimentos de la canasta básica a los colombianos, regulando precios. Hemos escuchado de todo. Yo quiero entender ustedes desde la campaña qué proponen si seguimos viendo inflaciones de 15% alrededor de alimentos de la canasta básica. No, hay que abrir el micrófono, eso pasa, tranquilo. Sí. Lo escuchamos. Muchas gracias, Emilia. Este problema se liga a la discusión que teníamos antes. Yo creo que la oportunidad que tenemos las campañas de hablar de los programas económicos y de su consistencia tiene mucho que ver con una identificación clara de medidas de corto plazo y medidas de mediano y largo plazo, que no pueden confundirse. No puede venderse una medida inmediata como una medida que soluciona todos los problemas de aquí en adelante, ni esas medidas que tienen que atender problemas estructurales como la solución para las medidas que choque que también necesita el país. En el caso de la inflación, Sergio Fajardo ha hablado de medidas en las dos direcciones. Por supuesto, toda la estrategia de desarrollo productivo vinculada a incrementar la capacidad empresarial. Ahora puedo dar un ejemplo concreto en el caso agrícola, por ejemplo, con la producción de papa. El mejorar esas capacidades productivas tiene que ver con el largo plazo, tiene que ver con una capacidad que debe construirse desde ahora, pero que los retornos tardarán ciertos años en visibilizarse. Pero de la mano de esa estrategia de mediano y largo plazo, vienen medidas como el fortalecimiento de los bancos de alimentos, la reducción de aranceles, que por cierto, a diferencia de otras campañas, nos ha sorprendido mucho que se hable de incrementar aranceles para mejorar la capacidad productiva agrícola como medida de solución al problema inflacionario actual. Esa es una típica confusión de medidas de largo plazo con medidas de corto plazo. Y al mismo tiempo, el garantizar que los subsidios que están recibiendo las personas más pobres, obviamente con los mecanismos de focalización en los que ha avanzado mucho la institucionalidad del país, se terminen ajustando temporalmente a esas medidas o a esos indicadores de inflación que estamos observando. Ese es un paquete de medidas que terminan combinándose y que terminan atendiendo el problema de la inflación tanto ahora como en el mediano y largo plazo. Doctor Llano, a mí me gustaría hablar con usted sobre la deuda externa de Colombia, porque digamos que eso también puede ser un tema que en el futuro, sobre todo, pues detenga el crecimiento económico del país. Nosotros no somos Estados Unidos, desafortunadamente no podemos prestar a unas tasas de interés cercanas al cero. Es más, después de que perdimos nuestro grado de inversión, pues prestamos plata a un mayor interés y eso nos cuesta una platica y nos genera un hueco fiscal muy importante. ¿Qué tan sostenible es ese hueco fiscal? ¿Qué tan sostenible es seguir prestando bajo estas circunstancias sin incrementar impuestos? ¿Desde la campaña ustedes creen que hay una necesidad de incrementar impuestos de alguna manera? Mira, te voy a responder con unos cálculos que salieron hace poquito en la silla vacía y que son con respecto a los programas. Es una reflexión que uno tiene que hacer siempre cuando ve esos programas de gobierno. ¿Qué tan realistas son o qué tanto nos están pintando pájaros en el cielo? ¿Sí o no? Entonces, cuando mirábamos, por ejemplo, todas estas iniciativas, y Gonzalo lo decía ahora, están pensando en la reforma tributaria, que hago el paréntesis, además se parece mucho a la de Carrasquilla
versión anterior, que termina siendo un poco curioso. Y la de Carrasquilla planteaba 25 billones de pesos como recaudo. Nos volvimos locos en el país y fue todo el inicio de todas las protestas. Y Fajardo está diciendo que va a recaudar 33 billones de pesos sin nada más ningún apoyo del Congreso, porque pues se fue contra todo el mundo porque son, digamos, están por encima en el tema moral. Y por el otro lado está Gustavo Petro, que plantea recaudar 50 billones de pesos. Eso sí, y además ya se los gastó de entrada con los programas que tiene ahí planteados. O sea, ya se los gastó de entrada, no los tiene, no los va a conseguir. Y nosotros estamos planteando una propuesta que va a recaudar 10 billones de pesos anualmente para el gobierno Fajardo, que es una propuesta que está enmarcada en tres elementos. Desde, obviamente, hay que hacer un plan de austeridad, porque precisamente estamos en un momento que nos gastamos mucha plata en la pandemia y toca hacer algunos ajustes de gastos innecesarios, que nos va a dar cerca de 0.5% del PIB. Un tema que sí es muy focalizado al tema de mejorar el recaudo de la DIAN, pero muy focalizado en factura electrónica, que nos puede generar algo importante, y ya se hizo un gasto bastante, bastante fuerte para mejorar el recaudo de la DIAN, que ya ha tenido efectos y ya se pueden ver los efectos en el recaudo. Y un efecto también, cuando uno pone las reglas de juego más claras y ya la gente efectivamente sabe a qué se enfrenta y no va a recibir reformas tributarias cada año, cada dos años, porque no se pudo pasar la primera o la segunda, pues efectivamente eso también nos genera un efecto de crecimiento económico que es supremamente importante, sumado al efecto petróleo que veíamos ahora. Eso es lo que nos da más o menos los 10 billones de pesos. Y eso es lo que nos va a permitir ajustar ese horizonte que tenemos con respecto a la deuda colombiana, que además está enmarcada en una regla fiscal que tenemos que cumplir, porque eso es supremamente importante para volver a la senda, digamos, de grado de inversión, que a su vez nos va a bajar el costo con el que nos estamos endeudando. Hoy está la deuda muy, muy alta. Efectivamente, el costo de la deuda está muy alta. Y eso lo único que lleva consigo es que tenemos que hacer un compromiso muy claro para lograr bajar esa deuda y tener un déficit mucho más responsable. Y sabemos que no van a pasar las reformas tributarias de los otros candidatos porque son prácticamente imposibles de pasar. Y lo que venimos, y además no tienen caudal para hacerlo, y lo que eso nos va a llevar al fin es un compromiso increíble. Al fondo. Señor Llano, quería unir a la última pregunta al profesor Guevara e insistir con el tema de la financiación del gobierno de Gustavo Petro, que me parece no han sido suficientemente claros en el cómo, porque no solamente todo el contexto del que hemos hablado en este programa de alto déficit, alta deuda, altas tasas de interés para financiarse, pero es que además debajo del brazo del programa de ustedes pues viene condonar la deuda del ICETEX, universidad gratuita, bono pensional para muchos mayores que hoy no lo tienen, una cantidad de aumento extraordinario del gasto público, pero ¿y con qué plata lo van a hacer en este contexto tan frágil y tan difícil? Me dijo que una reforma tributaria, pero puntualmente no nos han dicho cuánto y cómo lo van a hacer. Pues sí, hola Sebastián, buenos días. ¿Qué tal, Diego? Realmente, mira, como ya lo decía hace un momento, claro que se plantea una reforma fiscal ambiciosa, pero hay elementos donde buscar, por ejemplo, acá se propone un catastro multipropósito. Aquí no es posible que en Colombia un apartamento de Chapinero de 60 metros pague el mismo impuesto predial que una finca de una hectárea de Anapoima. O sea, allí hay muchos elementos donde entrar, escarbar para financiar los programas. De nuevo, esto no va a ser de un día para otro. Allí de nuevo también, en esa búsqueda de usted cómo equiparar rentas de personas y empresas, hay que también entrar a analizar. Nosotros estamos de acuerdo, sí, a las empresas hay problemas de los impuestos, pero hay que ver qué tipos de activos que no son parte de la actividad principal de la firma deben volver a personas naturales para que allí se tributen. Entonces hay diferentes elementos, diferentes espacios y por supuesto esto de la mano de una transformación, digamos, productiva. O sea, esto es un proceso y entonces allá hay unos elementos y por eso se plantea una reforma fiscal ambiciosa, que creemos que el pacto histórico sí tiene la fuerza social y política, además que es una reforma tributaria que no está pensando en tocar el IVA, como lo dice Carrasquilla, porque nos están empezando a decir que esta es la misma reforma que Carrasquilla, hay diferentes elementos. Pero yo creo que está acabando el tiempo, entonces no me va a tomar la palabra para que ya la tenga cerrada. Tiene usted toda la razón y le agradezco ser tan consciente, don Diego Guevara, con el tema del tiempo, porque no siempre todos son conscientes con eso, así que le doy las gracias. Es verdad, se nos acaba el tiempo, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hoy hablando precisamente
con aquellas personas que se dedican a escribir esos programas económicos de los candidatos, de aquellos que quieren llegar a la Casa de Nariño, porque la situación económica a nivel mundial no es fácil. Y la verdad, estamos enfrentando una situación que no se veía hace mucho tiempo. Inflación disparada, tasas de interés muy altas, esto no solo en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, ya lo estamos viendo en el Banco de la República, y pues eso afecta el bolsillo de todos nosotros, de los colombianos, de los ciudadanos de a pie. Y los que van a llegar a la Casa de Nariño, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ahí estábamos escuchando precisamente a Gonzalo Hernández, que es asesor económico de la campaña de Sergio Fajardo, a quien le doy las gracias también por haber estado aquí, a Diego Guevara, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, y a Jorge Llano, asesor económico de la campaña de Federico Gutiérrez. Repito, nos comunicamos con la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, pero nos dijeron que tenían simplemente voluntarios y no asesores económicos que estuvieran construyendo un plan para presentarle a la ciudadanía. Es la 1:00 p.m. en punto, así llegamos nosotros al final. No se muevan de sus radios porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. Ahí está.